1. Ya, saquen la lengua, por favor. Más grande. como la sea a los niños. Y ahí. Ya fue, amiga, saquen la lengua. Saquen la lengua. Tienen una cucharita, ¿no? Ya, ya. Hoy no lo metas, pues. Ya. Ya, saca la lengua. Y. Ya. Aquí limpiando la lengua. Saca más. La antisepsia, por favor. Ya, no la metas. Ya, espera. Saca más. Como niñito. Ya, espera. Ya. Aquí ya. Ahí está. Aquí va. ¿Se dan cuenta? Una vez más acá, para que lo vean. Ya está. Ya. A ver, váyanse para un poquito más hacia allá porque yo voy a estar aquí lo veo. ¿Era un punto aquí, no? Entonces, para explorar este reflejo, ustedes primero tienen que indicarle bien a su paciente qué es lo que tiene que hacer. En este caso, vos vas a cerrar los ojos y cuando te pida que los abras, vas a mirar a la distancia, al extintor, ¿ya? No vas a mirar a tu compañero ni al celular, allá lejos, al extintor, ¿ya? Entonces, a medida que ya tengo los ojos cerrados, yo voy entrando así, de afuera hacia adentro, ¿ya? Cuando llegue adentro, le digo, abra su ojo, ¿ya? Y me tengo que fijar la pupila que estoy iluminando, ¿ya? Entonces, voy a empezar, fíjense este ojo, ¿ya? Abra su ojo. ¿Vieron la pupila? Sí. Está muy lejos, pues no la van a ver. Sí, ¿no? ¿Cómo está? Ajá. Eso es. A ver, vamos a hacerlo otra vez con el ojo izquierdo, ¿ya? Fíjense bien porque después es una pupila, no es algo grande. Ya. ¿Ahora? No, yo te decía. De afuera, ¿no? Hacia adentro. Ahora. ¿Se agranda o se achica? ¿Cómo es? Se agranda. Se achica. Sí, claro, pues. Okay. La entrada de la luz hace que se haga la miosis. Ese es el miosis. Miosis, ya a la estimulación hacemos miosis, ya. Cuando hay poca luz. Necesitamos otra voluntaria. Voluntario. Ya ven. Ya. Cerrar los ojos. Fíjense el ojo izquierdo, ya. Abrí tu ojo. ¿Vieron? Ah, sí. Sí. Se notó, estaba grandote. Se notó. Él se lo tomó mucho mejor. Ahora, ese es el pupilar directo. ¿Abrí? No se ve, no lo pueden llegar a ver. Otro. No es que si lo alumbra. ¿Será lo? No se ve. No se ve, ¿no? La está tapando. Ya, en resumen, lo que va a pasar, esto ustedes lo tienen que saber cuando hagan su práctica, ¿ya? Lo que va a pasar es que va a haber una miosis. Pero el que está siendo estimulado se va a contraer más rápido que el que no está siendo estimulado. Los dos realizan miosis. Los ojos no pueden ser independientes uno del otro. Porque acuérdense, el quiasma óptico, ¿no es? El quiasma óptico conecta las dos vías, conecta los dos ojos. Entonces, si uno se contrae, el otro igual. Así no esté siendo estimulado. Si uno se dilata, el otro también se dilata. ¿No ves? ¿Qué pasa cuando hay irregularidad del tamaño de las pupilas? ¿Saben cómo se llama eso? No, accidente. Ascari lumbricoides. Anisocoria. Anisocoria, cuando una pupila está dilatada y la otra está con miosis, ¿ya? Tumor. Entonces, eso también lo vamos a ver en diferentes patologías.
Bueno, ya después cuando estés jugando en psicología, también puede ser por una hemorragia, creo. Las hemorragias forman hematomas, esos hematomas comprimen el tercer par craneal, y si comprimen el tercer par craneal, va a haber midriasis. Por eso en la película van directo a ese lado. Ajá, ¿y cuándo va a haber miosis? Cuando hay intoxicación por monóxido de carbono, ya. Más que todo la miosis es intoxicaciones, ya. Y la midriasis es afección del tercer par craneal, no sé si. Por un hematoma, por isquemia, por tumor, por lo que sea. ¿Y las personas que se drogan no hacen migración? Tienen sus pupilas mióticas. Mióticas. Súper rebelde. ¿Ya? Como ahora, ¿en cabeza, alfiler, algo así? ¿Por qué es importante este tema? Prendanlo. Aparte que es exploración neurológica. En la exploración neurológica ustedes van a ver los reflejos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se categoriza el grado de los reflejos? Primero es... Fíjense, ¿ustedes cómo van a poner ahí en su hojita, en su teoría clínica, cuando estén explorando la parte neurológica? Si no hay reflejo, a reflexia, ¿no? Si el reflejo está disminuido, pero sí hay, está disminuido, hiporreflexia. Si está normal, normoreflexia. Si está demasiado alterado, o sea, hay una mayor estimulación del reflejo, hiperreflexia. ¿Y qué es el clonus? ¿Alguien sabe qué es el clonus? Es una reflexión súper... Párate, para que vean. ¿Qué es el clono? El clono es cuando nosotros realizamos la extensión de cualquier músculo, ¿ya? Y ese músculo al principio opone resistencia a la extensión, ya no se deja mover. Pero hay un momento donde ya se logra mover el miembro, lo soltás y empieza a hacer estos movimientos, a temblar, ¿ya? Eso es clono. Eso es algo peor que la hiperreflexia. Sí. Si no me equivoco, es de 3 a 4, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poner en su ojo. Ahora, necesito que alguien me preste su pie. ¿Quién se anima a sacarse los zapatos de ropa? Está vuelta en medio. Alguien que no le huele el pie. Matar. Una mujer en tu pelea. ¿Quién? O yo digo, si no. Diga usted, José. Ya. ¿Usted la del chulito? Sáquese los zapatos, sáquese la media y se va a echar de la camilla. ¿Ya? La camilla. ¿De un pie? Es más peor, ¿no? Cerra tu ojo. ¿Vas a poder así? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya. Yeah. Espera, cerra bien tu ojo. Tranquila, sí. Vamos a esperar hasta las 20 segundos. Ya, abrí. Que llegue a 15 segundos. Ya. ¿Abrí tu ojo? Sí, se cinco. Mira un punto fijo hacia arriba, puedo mirar aquí abajo. No estoy mirando, mira. Siempre palpar, ya, buscar qué es lo que está aquí. ¿Cómo se llama este hueso? La rótula. Rótula. La rótula tiene una forma triangular, ¿no? Sí. Con un vértice hacia abajo, una base hacia arriba.
¿Dónde está el tendón? En la base o en el vértice. En el vértice. En el vértice. Entonces ustedes se van buscando así, hueso, 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 hasta que tocan esa carnosidad a este nivel. Aquí yo me asiento, estoy pinzando el tendón, el cuádriceps, ¿ya? Entonces aquí es donde yo voy a golpear, ¿ya? Esto no es necesario que yo ponga mi dedo encima porque es un tendón de gran tamaño. Entonces aquí golpeo. ¿Vieron? Lo que no deben hacer es hacer, ¿ya? Fíjense, otra vez palpo el tendón, tienen que tocar el tendón, si no nunca le van a aceptar, ¿ya? Y golpeo seco, ¿ya? Ahí lo estamos explorando, L3 y L4. Otro rombo que lo puedo utilizar para explorar, es lo que vamos a hacer ahorita. Y esto de acá, también lo podemos usar, fíjense. Esto tiene como, parece un cepillo, ¿ya? Eso también podemos utilizar para probar los reflejos. Ahora, échate. Hasta acá. Gracias. Ahora, échate, échate. Relájate. Relájate. Tranquila, porque si no, no va a salir. El paciente tiene que estar relajado para probar los reflejos. Porque si uno no quiere probar los reflejos y otro está duro, digamos. No se va a notar nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Cuál es el reflejo a plantar? Con este objeto lo pueden hacer con un color, con una lapicera, pero que tenga así una punta. Lo que vamos a hacer es ir del talón, talón, parte externa y termino en dedo gordo. Una C hacia afuera, del talón hacia el dedo gordo. Entonces, yo exploro. ¿Vieron? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Extensión o flexión? Flexión. ¿Extensión? Fíjense bien. Ya se acostumbra. Ya se acostumbra. Ya se acostumbra. Ya se está. Mi patalla. Hace flexión, hace así. Flexión de los dedos, ¿ya? Eso está bien, eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si nosotros al explorar el dedo gordo y los otros dedos se van hacia atrás, así, en una especie de abanico? A eso se le llama Babinski positivo, por eso lo puse allá. Babinski positivo. ¿Qué nos indica un signo de Babinski positivo? Síndrome piramidal. ¿Qué es el síndrome piramidal? Es cuando hay daño en cualquier punto de la vía piramidal, ¿ya? Pero en este caso el signo de Babinski se va a presentar cuando hay daño más que todo en la primera neurona, a nivel de la corteza. Porque acuérdense que si la primera neurona, que es en la corteza, está dañada, no hay quien regula la segunda, ¿no? ¿Eh? Entonces la segunda se dispara y nos forma eso, esa hiperreflexia o reflejo alterado, ¿ya? Hay un montón de reflejos igual a normal, el de Hoffman, hay artísimo, ¿ya? Eso lo van a ver después. Por ahora solamente lo normal, pero ese Babinski positivo yo se lo voy a preguntar. ¿Qué es el síndrome piramidal? Ya saben, daño al nivel de la vía piramidal, ya sea primera neurona o segunda neurona. Cuando hay daño en la segunda neurona, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay hiperreflexia, hiporreflexia, reflexia? ¿Qué creen ustedes? Si hay daño en la segunda neurona. ¿Hipo? ¿Por qué? Está bien ir por reflexión, pero ¿por qué? Porque el efecto va a ser disminuido, porque es el que va a mandar la respuesta motora. Porque ahí quedó solamente, si fregamos la segunda, que es la que tiene más actividad, por así decirlo, porque va directo al músculo, si esa se daña, la primera es la única que queda, y la primera tiene menor actividad, más que todo su función se basa en regular esos reflejos. Entonces va a haber hiporreflexia o hasta arreflexia. En un daño de la segunda neurona no va a haber Babinski, ¿ya? No va a haber Babinski positivo. Pero en un daño de la primera neurona sí va a haber, ¿ya? Por ahora, para que sepan eso, porque eso es más en neurología y sinergia, ¿ya? ¿Alguna duda? A ver, explorar. ¿Quién quiere explorar su reflejo? ¿Cuándo? ¿Qué?
Rápido, ¿no? Más rápido, ¿no? Más rápido. Ahí está. ¿Se voy a dar? Sí. Le estaba increíble, me salió o no le salió. A ver. A ver. Rápido. Más rápido. Tiene que ser más rápido. Ahí está. Flexión, está bien. Tardó, pero. Pies firmes juntos, ahí, ¿ya? Tienen que estar firme, ¿no? Ahora, cerrar los ojos. ¿Se mueve? Sí, un poquito. Se mueve un poquito, ¿ven? Empezamos como a... Puede salir. Puede, empezamos, perdemos el punto de referencia que tenemos en el horizonte y nos... Ya empezamos a desequilibrarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la vista contribuye también a estos, al equilibrio. Y ahora, levanta un pie. ¿Se mueve? Sí. Cerra tus ojos. Más todavía. ¿Dónde? Fíjense aquí. La vista y otros receptores sensitivos que tenemos son los que están en la planta del pie y ayudan también a mantener el equilibrio, ¿no? Porque las fuerzas que soportan el peso, el peso de nuestro cuerpo, además en posición vertical, están muy bien distribuidas en este momento, con los dos pies en el suelo. Los receptores sensitivos que tenemos en la planta de los pies están mandando información sobre el estado de contracción de los músculos para tenernos firmes. Pero cuando yo levanto en un pie, cambia la distribución de las fuerzas en el cuerpo, ¿no? Eso ya estamos, ya no solamente ya no solo somos un órgano, un cuerpo vertical, sino además con menos apoyo abajo. Ya no, la base de apoyo es menor. Entonces se cambian las fuerzas. Pero, ¿por qué no caigo? Porque van, los receptores sensitivos perciben esta mayor presión en el pie, en la planta del pie izquierdo, y mandan señales para que se corrijan también las fuerzas. ¿Dónde? En el pie, en la pierna izquierda y en el tronco, para que yo pueda mantener el equilibrio. Y si cierro los ojos, peor, me voy a caer, ¿qué hace, no? Bien, son receptores que están... Cerrar los ojos. No se caigan, ¿no? Cerrar los ojos. Fíjense, no vas a mover tu pie, pero mover el pie también es un mecanismo para no caer, pero no muevas tu pie. No sé, no muevas tu pie. Fíjense, va hacia un lado e inmediatamente vuelve a aquí. ¿Quién se está encargando de eso? Todos estos músculos que tenemos aquí. Pero esos músculos no reaccionan por espontáneamente, por nada. Reaccionan al estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? Estas variaciones. Bien, ahora vamos. Ya, está bien. ¿Esa no está la libra? Más o menos. ¿Está chueca? Sí. ¿Dónde? Sí. Arriba. Bueno, esta partecita, pero aquí... Perfecto, ¿no? Bien. Entonces, ¿te quedas o...? Te voy a dar este otro color. Bueno, ahora quiero que cierren los ojos y lo que vamos a hacer... Vengan ustedes dos, por favor, aquí. Para que acá, y lo vamos a hacer girar a ella en un lado, ¿sí? Con los ojos cerrados. Ya quiero que gires con los ojos cerrados. Esperamos, todavía. Ella va girar. Lo ideal es que gire cerca de un minuto, pero vamos a tratar de que gire por lo menos unas 20 vueltas.
No, no, no podíamos hacer la gira ventral. Cuando termines de girar, no, cuando terminemos tu giro, te vamos a poner en este sentido, frente a la pizarra, y queremos que hagas la misma línea. Rápidamente hagas la línea hacia arriba. ¿Ya? Y vamos a ver qué sale. ¿Ya? Entonces, cerramos ojos y empecé a girar. Ustedes cuiden de que no se vaya contra ningún lado. No se vaya, pero es mejor tenerla aquí a la cosa. Más rápido, si puede. Tendencia a este otro lado, ¿no? ¿Estás bien? Apoyando aquí por favor. Hay una tendencia, dice, a este otro lado, que es el centro de la línea. ¿Por qué? Porque ha perdido el equilibrio. Enseguida vamos a analizar por qué ha perdido el equilibrio. Ahora, ya no te vamos a hacer, o das para una más. ¿Sí? Sí. Para el otro lado. Ahora, también podemos hacer. Fíjense, no importa, una línea, haz una línea recta horizontal. Pero ahora queremos que gires al otro lado y otro color verde. Ahora queremos que gires al otro lado, ¿ya? Ya no gires en este sentido, sino al otro lado. Muy bien, seguí girando. Y si gira al otro, hacia el lado que estaba girando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que esta cresta ocular se mueve y el líquido no se mueve. Entonces, cuando la cresta ocular se mueve junto con el conducto semicircular, el líquido queda quieto, choca la cresta ocular y se va a este lado. Eso es cuando yo hago este movimiento o hago este. Pero ¿qué sucede cuando empiezo a dar vueltas? Voy dando vueltas, entonces empieza a girar no solo el contenido, sino también el líquido, se empieza a impulsar. Es como el líquido también ya empieza a dar vueltas. De quieto que estaba el líquido, ¿y en qué sentido? Si en este sentido está girando el conducto semicircular, el líquido también empieza a tomar ese sentido. ¿Y qué ocurre con la cresta ocular? Al detenerse el líquido va a seguir girando y va a formar un error. Y entonces la cresta se va a inclinar hacia este otro lado y va a mandar una información errónea. Y entonces ahí perdemos el equilibrio. ¿Se entiende, no? Fíjense. La vista es un órgano muy importante para esto. Hay personas como los bailarines, ¿verdad? Los que dan vueltas, pero ellos no lo hacen con los ojos cerrados, lo hacen con los ojos abiertos y les entrenan a que siempre mantengan un punto de referencia. ¿Alguien ha hecho danza aquí? ¿Eso te han enseñado? A que cuando des vueltas mires a un lugar, no quiere decir que mires el enchufe, sino un punto en el infinito, ¿no es verdad? Y no debes de ver ese punto en el infinito. Eso impide que te maree, contrarresta este mecanismo. Pero cuando perdemos de vista ese punto, ya totalmente digamos, mareamos. Lo mismo les pasa, por ejemplo, a los pilotos, ¿no? Les entrenan en unos aparatos que dan vueltas y les dicen que ustedes tienen que mantener la vista sin perder un punto en el infinito.
no mirar un objeto, porque claro, al dar vueltas el objeto desaparece, sino un punto en el infinito, nada más, un punto imaginario, y de ahí no hay que dejar de ver. Entonces, hemos visto eso. Esas son estas pruebas que estamos haciendo. Una cosa importante de esto, que tiene que ver con la visión, es lo que se produce con los movimientos de los ojos. Cuando damos vueltas, el aparato vestibular, que tiene unas conexiones con los músculos de los ojos, ya pero en su sentido ascendente, va a influir en el movimiento de los ojos. A ese movimiento de los ojos involuntario, descontrolado, se llama distagmos. Vos querías también hacer, ¿no? Ya, venga. Piensa, él va a dar vueltas. Y quiero que una vez que terminemos las vueltas, cuando ya estés sin poder dar más, te vas a parar aquí y vas a mirar la pared allá, el fondo de la pared, ¿ya? Así, mirando hacia arriba. De la cámara. ¿Sí? De la cámara a la, un poquito más arriba, un medio metro más arriba de la cámara, ¿ya? Ahora, lo que quiero que ustedes hagan es que vean sus ojos, ¿ya? ¿Qué pasa con los ojos de él? ¿Ya? Entonces, a ver, ahora, mirad ahí. ¿Qué pasa con los ojos? Están quietos. Están quietos, ¿no? Está apuntando un punto allá. Muy bien. Empezamos, cerrar los ojos y vamos. Más. Ya, apárate y mirá allá. Mirá donde te he dicho. ¿Está mirando? Apóyate. ¿Qué está pasando? Así está. Los ojos se van en dirección del lado que ha girado, ¿no? Si lo hacemos girar al otro lado, entonces los ojos van a ir hacia otro. Eso se llama nystagmus. Este se llama nystagmus vestibular. ¿Sí? Hay un nystagmus cerebeloso también. Este nystagmus vestibular se desencadena debido a este giro. También el descontrol, ¿no? Y el punto de equilibrio lo hemos perdido. Hay un nystagmus cerebeloso, pero ese nystagmus cerebeloso es cuando ocurren enfermedades que tienen que ver con el mantenimiento del equilibrio y que involucra al cerebelo. Hay otro nystagmus también, un nystagmus que se produce en personas que tienen mucha sensibilidad, está vinculado con el vestíbulo, a andar en vehículos, cuando van en vehículos, y en especial cuando el vehículo da vueltas. A muchas personas les pasa cuando van a Samaipata, por ejemplo, curva contra curva, ¿no? Entonces eso les produce, ¿qué cosa? Mareos, ¿no es verdad? Vértigo, incluso hasta náuseas y vómitos, por ese descontrol de los mecanismos de mantenimiento del equilibrio, ¿ya? Bien, entonces, esas son las pruebas para el aparato vestibular, ¿no? Pueden hacerla entre ustedes, y aquí hay para interpretar los resultados, ¿no? Desviación al dibujar, al dibujar la línea, ¿vean? Se desvía hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del giro, de la dirección del giro, ¿no? También la dirección del nystagmus al rotar, hay que anotar. Se tendría, según nuestro cuadrito, que hacer en cinco compañeros diferentes, o con cinco compañeros diferentes, ¿no? Se hace rotar a un compañero y se ve hacia la derecha y rota y desvía hacia dónde, ¿no? El dibujo. Luego el caminar, nos olvidamos del caminar. ¿Quién alguna no era un voluntario más? ¿Te animas? Bueno,
Bien, vengan también ustedes, ¿ya? Aquí vas a rotar, aquí, vos ponte ahí, vos allá, ¿ya? Vas a rotar aquí y luego vas a caminar por esta línea, pero por aquí, ¿ya? No caminar a cualquier lado. Concéntrate en caminar por esta línea. Cerrá los ojos. Ya, estamos. Atentos, como va a caminar, hay que tener más cuidado. Muy bien. Los mecanismos de control del equilibrio se han descontrolado, en otras palabras. ¿Esto nos sirve para qué? Para estos giros que nosotros en la vida cotidiana no damos vueltas, ¿no? Lo que hacemos es mirar a un lado al otro y en esos giros podemos perder el equilibrio. Inmediatamente, entonces, estos mecanismos avisan a los músculos para que estos músculos cambien la dirección y la fuerza y la intensidad del movimiento y puedan mantenernos andando rectitos, ¿no? ¿Vean? Podemos venir, ¿ya está bien? Ahora ven mirando de un lado a otro. Todavía sigue un poco, ¿no? Pero a veces vemos mirando de un lado a otro. ¿Vean? No tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque estos mecanismos están informando no solo al cerebro, sino a las piernas, cuál es la intensidad del movimiento que tienen que tener. Bien, entonces pueden empezar a hacer entre ustedes estas prácticas y anotar aquí, ¿ya? Con cada uno de los compañeros, la dirección del giro, con ojos abiertos. ¿Sí? ¿Y cómo vas a tener otra práctica a esta hora? Entonces, vaya, ¿qué es que hago? No, solamente les estoy diciendo que ustedes después hagan esta práctica entre dos compañeros, ¿sí? En parejas, y escriban aquí cómo ha sido el dibujo, cómo ha sido la rotación, digamos, del nistagmus y hacia qué lado ha desviado al caminar. Y respondan esas preguntas que están por debajo. ¿Ya? Eso les va a revisar el auxiliar. Tengan cuidado, colabórense para que no tengan un accidente. María Fernanda Núñez, Mario Andrés Palacios,
Palacios. Palacios. Franklin Puri. Karen Gil Ramírez, es la que se fue, ¿no? Norberto Rojas. Norberto Rojas. Soledad Romero. Jorge Eduardo Rosales. Daniela Salas. Gabriela Salazar. Cielo Serrano. Cielo. Cielo Serrano. Luis Fernando Suárez. Diana Belén Suárez. Presente. Fabricio Suárez. Presente. Julio. Presente. César Tejerina. María Elena Viruel. Presente. Y Micaela Zurita. Presente. Sí. Muy bien. ¿No es mi casa? No, ¿te hago un poquito?